gracias, qué bueno que están a esta hora de la mañana. Yo muy contenta, feliz de poder acompañarles en el programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Un día en el que seguimos muy pendiente la continuación de la audiencia que se sigue a los imputados por el asesinato de la adolescente Emily Peguero. Aquí estamos, una servidora Edith Febles, gracias a los que están a través de Teleradio América 4512, por supuesto. Estamos en redes sociales, vamos a compartir ese contenido. Gracias a toda la gente que se ha inscrito, ya somos una comunidad en YouTube de casi 7000 personas. Así que muchísimas gracias por estar. En el día de ayer yo presenté un video que hizo un ejercicio de buscarlo. Yo debo decir que el periódico Hoy del día de ayer difundía la información y de hecho lo titulaba poniendo empresario considera las mujeres no deben salir de casa o algo así. Entonces se me hacía muy raro, era el presidente del grupo Mejía Alcalá, que es un grupo que tiene varios productos. Si yo les menciono los productos, son productos de uso cotidiano, algunos de los cuales irónicamente están vinculados a la ausencia de la mujer en casa. Y bueno, fui y busqué el video ellos mismos lo habían difundido y pude tomar esa parte. Yo estuve conversando con el portavoz de esta empresa, conversé con él en el día de ayer y hay algunas consideraciones, de hecho, algunos mensajes que he recibido que yo quiero compartirles. De todas maneras, vamos a recordar qué fue lo que él dijo, porque una de las cosas que se dijo al principio es que había sido sacado de contexto. A mí me fascina los videos y los audios y las cosas que están, porque evidentemente se explican por sí solas y muchas veces no necesita que nadie le explique. Claro que hay que hacer un ejercicio a veces de ver un antes y un después de esa declaración, cosa que también hice. Eran 54 minutos, no me la tiré toda, pero una buena parte. Y siempre, generalmente, cuando pasa con la prensa escrita, que se dice, ah, es fuera de contexto, y yo encontré gente que en las redes sociales me decía que no dijo eso. Y entonces, bueno, cuando puse el video y la gente ve el video, dice, ah, pero sí, lo dijo. Bueno, una cosa es que efectivamente se dijo, otra cosa es lo que uno puede interpretar de lo que se dijo. Y de esa interpretación y de lo que esto significa y de muchas valoraciones que igual no hicimos, yo quisiera ponerle de inmediato ese video de este empresario, el señor Hisit Jet, y lo que de alguna manera también precisar, porque es necesario hacer algunas precisiones de por qué aquí difundimos eso, o donde quiera que yo esté, un material de esta naturaleza es algo que yo nunca lo olvidaría. Vamos a verlo. Como decía, la familia es la unidad fundamental. Recuerden que, queridos amigos comerciantes, que todo se origina en la familia, en el hogar. Todo esto se inculca desde el hogar. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Eso afirmaba las Naciones Unidas en el año 1948. Sin embargo, para el año 1995 promovieron sacar las mujeres de los hogares para que se dedicaran a los negocios y la política, lo cual fue un tremendo error, ya que esto ha ido desplazando la maternidad, sin pensar en ningún momento de las consecuencias que este cambio radical originaría en los hogares y cómo trastornaría el curso de la sociedad. A mí me da lástima cuando veo a una mujer recién parida, que agota su, por ley, el tiempo de que le da el código laboral para estar con su niño, y después sale y deja a los niños, el niño, con otra persona. A mí me da lástima. Si no hay una necesidad muy grande, la madre debe permanecer con su hijo, porque eso es algo, la mujer, el padre y la madre son la cabeza de los hijos, y el calor materno y lo que aprende ese niño depende de la madre. Es más, la palabra de Dios dice que el papel de la madre es enseñar al hijo. Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia y a ambos cónyuges como cabeza de los hijos. Bueno, como les comentaba, hay algunas personas que han reaccionado y por diferentes vías. La primera es de la propia empresa, obviamente, tratando de explicar que el contexto de estas declaraciones no buscan dañar a las mujeres,
que esta es una empresa que tiene muchas mujeres, me decía el portavoz de la institución que nos llamó mientras incluso estábamos en el aire, que hay muchas mujeres que son que reciben un trato igualitario, dice él. Ellos pusieron unos tweets que ayer le compartía que posteriormente eliminaron de su cuenta, pero que como que en la práctica no ocurre como las palabras probablemente quieran demostrar. Evidentemente aquí hay un discurso que es una posición y que no es nueva, pero supone un debate que ya el mundo pasó hace rato y no lo pasó en el año 1995. El año 1995 fue la cuarta conferencia de temas de la mujer de las Naciones Unidas, que fue la conferencia de Beijing, donde se adoptaron una serie de decisiones diciendo que había sobre todo que impulsar el empoderamiento de la mujer, las capacidades de la mujer, la educación en beneficio de las mujeres, que los estados y los gobiernos se comprometieran a que esta parte de la población encontrara de alguna manera el apoyo necesario, porque había mucha distancia entre el poder que podía obtener alguien por ser hombre y los niveles de desarrollo que se podían tener por ser mujer. Todavía el mundo tiene el Día de la Niña, por ejemplo, para recordar que si se nace niña o se nace niño hay unas situaciones diferentes. Y la búsqueda, digamos, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad donde todos los seres humanos sean libres en igualdad y derechos, supone unas actuaciones públicas. Eso era lo que sugería la conferencia de Beijing y se firmaron unos acuerdos que llegaron 189 países. De modo que yo creo que ahí hay un posible error de interpretación, un error histórico, porque antes de 1995 el mundo estaba lleno de abogadas, de médicas, de periodistas, mujeres trabajando en todos los ámbitos, mujeres que habían salido de su casa y que están aportando también al desarrollo. Hoy por hoy ganan los premios Nobel, la ganan hombres, la ganan mujeres, mujeres científicas, mujeres que estudian matemáticas, mujeres que son maestras, mujeres que son educadoras, mujeres escritoras, mujeres famosas, mujeres artistas, mujeres que dirigen, mujeres que mandan, mujeres que gobiernan, mujeres que están en el Senado de la República, mujeres que están en los parlamentos, en la Cámara de Diputados, mujeres que están dirigiendo alcaldías. Y entonces cuando llegue el momento en que no sea extraño y no haya que tener, por ejemplo, cuotas para favorecer el ingreso de esas mujeres de alguna manera, incluso en los partidos políticos, habremos llegado al verdadero territorio de la igualdad. De modo que este no es un cuestionamiento, porque veo gente que escribe y dice, mira, que es un buen señor, que es muy amable, que es muy cristiano. No es un cuestionamiento a la persona, yo no lo conozco, yo no conozco al señor Rishit Jet. Bueno, conozco que él dirige una de las empresas más importantes, que tiene una gran movilidad económica, que son productos que usted va al supermercado y encuentra, pero yo no le conozco, yo no tengo una cosa con él, o sea, no. El discurso sí, ese discurso, y particularmente ese discurso que sale, no es un discurso que se pueda simplemente dejar pasar, sobre todo cuando es expresado en público y cuando es una persona de incidencia que le está hablando a comerciantes. Vivimos en un país que tiene muchos problemas con respetar las diferencias muchas veces. Y vivimos en un país que está colocado como el tercer país de América Latina en feminicidios. Eso aparte, eso tiene un sustento en una gran discriminación. ¿En cuál es la idea que tienen los hombres en nuestro país? ¿Cómo están siendo educados para entender el rol de las mujeres? ¿En cuál es el sentido que tienen de que las mujeres son su propiedad? De que cuando tú te casas o contraes matrimonio o tienes una relación, ese hombre considera que es como un pacto con el diablo, que no se puede separar jamás, que es la vida que le entregaste, no se puede vivir en el amor dignamente, tranquilamente, se terminó, lo padece, lo sufre, hasta va a terapia si es necesario, pero sabes que esa persona tiene derecho a la vida como tú tienes derecho a la tuya. Entonces, este es un país donde estamos encontrando incluso muchachos adolescentes, muchachos muy jóvenes, que agreden mujeres. De modo que todo discurso que de alguna manera auspicie, fomente o siembre la idea de que las mujeres están en un grado inferior al del hombre, de que las mujeres cumplir con sus responsabilidades fuera de casa es una cosa que es un error y es un contrasentido para la sociedad y de que perjudica a la sociedad, es un discurso que de ninguna manera aporta a que esta sea una sociedad más igualitaria. Y yo creo que siempre se está a tiempo de rectificar. La gente me han dicho ellos mismos que en su interés de ninguna manera era ese, que tienen muchas empleadas. Me pusieron incluso ejemplos de mujeres empleadas que tienen cargos ejecutivos dentro de esta empresa. Si fue que se dijo en un momento inadvertidamente, aunque eso estaba escrito,
siempre se puede rectificar. De hecho, yo le dije, mire, lo que yo diría es que estos micrófonos están abiertos. Con todo respeto, yo me sentaría con el señor Resillet, como con cualquier persona, con el nivel y la influencia que tiene él, para que hablemos de ese criterio que él está exponiendo ahí. El periódico Diario Libre que tienen ahí en pantalla, y debo decirle qué es lo que dice, vayan en amplio con él para que la gente pueda leerlo un poquito. El periódico Diario Libre, en la sección AM del día de hoy, hay una reflexión que hace Inés Aispún sobre lo que está planteando este señor. ¿Por qué las mujeres? Es el título. ¿Por qué las mujeres trabajan fuera de casa? Por las mismas razones que los hombres. Por dinero, principalmente, para vivir, para sacar adelante su familia, porque el dinero no los regalan, porque no todas son afortunadas herederas, porque les gusta su oficio, a muchos hombres también les pasa, porque son buenas en lo que hacen, y entonces hacerlo en algo es algo muy parecido a la felicidad, o sea, porque aman eso, porque su vida laboral y su vida privada no son excluyentes, porque aunque no necesiten el dinero, necesitan trabajar, porque solo hay algo peor que tener que trabajar, no tener trabajo, porque sus hijos ya se fueron de casa y aburren, una razón tan buena como cualquier otra, porque las sociedades avanzan más con ellas en el mercado laboral, porque su compañero perdió el empleo, los hombres también están desempleados y subpagados, no solo los ninis, los jóvenes o las mujeres, porque se divorció, enviudó o simplemente vive sola, porque la independencia económica es muy buena, porque trabajar es enriquecedor, porque hace falta dos sueldos en la casa y aún no llega, porque uno no llega, porque ella creció entendiendo que trabajaría para vivir, porque eligió una profesión o una pasión y no razones, mucho menos ideológicas y ajenas para no ejercerla, porque quiere, o trabaja porque tuvo la suerte, muchas lo querrían, de dejar de trabajar y disfrutar de la infancia de sus hijos y ahora decidió volver al mercado laboral. Porque hay mujeres que creen que transmitir los valores, entre comillas, a los hijos también es cosa de hombres. Creen que la mujer educa mejor y transmite valores, ¿es feminismo, machismo o ninguna de las anteriores? Decir hoy día en voz alta, en público, que las mujeres deben quedarse en casa es casi un manifiesto punch. Ahí tienen ustedes el escrito de Inés Aispún en el día de hoy. AM se lo recomiendo. Entonces, yo le decía a esa persona con la que conversaba, uno se puede sentar tranquilamente, no es un asunto ni personal, ni contra la empresa, ni nada de eso. Es un asunto que un discurso de esa naturaleza siempre debe ser escandalizante, afortunadamente. Vivimos unos tiempos donde ya escandaliza. En el año 1925, 1930, eso no escandalizaba todavía. En República Dominicana, 1948, es cuando se logra el derecho al voto de las mujeres. Pueden hoy ustedes en sus casas, pueden los que me están mirando en una tableta o en una computadora pensar siquiera por un momento que se haga un proceso electoral para escoger quién gobierna y que la mujer no participe, eso sería impensable. De modo que doy por zanjado, la idea es que este tipo de temas hay que compartirlo, de que este es un discurso, porque no siempre quien expresa el discurso es quien al final transgrede la ley. A veces con un discurso se construye un tipo de pensamiento, y en este caso es un tipo de pensamiento excluyente que relega a las mujeres como que ellas son las únicas responsables, y aquí hay muchos hombres que lo creen, de la educación en el hogar. Yo tengo un contacto un poquito más adelante con San Francisco de Macorís, donde se está conociendo la audiencia en el caso Emily. También tenemos hoy a la psiquiatra. Vamos a hablar, esto nos conviene, un psiquiatra a veces a esta sociedad. Tenemos una psiquiatra cada dos semanas. Mircea Pacheco está con nosotros esta mañana. Y también tengo unas declaraciones interesantes de un sacerdote que por mucho tiempo tuvo aquí un rol determinante en esta sociedad como sociólogo. Hacemos el cambio y regresamos.